Utiliza el editor WeVideo. WeVideo es una aplicación online en la que podemos crear y editar nuestros propios videos. Así que para comenzar debemos ingresar a la página oficial del sitio, colocando nuestro cursor en la barra de búsqueda y escribiendo WeVideo. Daremos clic a la primera opción que nos aparece. Una vez ingresado a la página, debemos registrarnos, dándole clic al botón de registrarse. Enseguida nos arrojan 6 categorías, de las cuales en esta ocasión debemos darle clic a la categoría personal, ya que es gratis y es de fácil acceso. Enseguida nos muestra un cuadro donde deberemos llenar para crear nuestra propia cuenta de WeVideo. Si tú lo deseas, puedes registrarte por medio de Facebook, tu cuenta de Gmail o de Yahoo. Una vez creada tu cuenta de WeVideo, demos clic a acceder. En esta ocasión, yo me he registrado por medio de mi cuenta de Google, así que le doy clic sobre ella, pero si tú has creado una cuenta de WeVideo, deberás escribir aquí tu cuenta y tu contraseña. Damos clic, esperamos que cargue. Cerramos esto y nos presenta la página de mi video. Ok, aquí podemos ver que he hecho los videos que he hecho anteriormente, y en la parte de arriba podemos ver los accesos como proyectos, medias, subir, exportaciones, las campañas que WeVideo trae y nuestra propia cuenta. Un poco de exploración a esto, tenemos que media son pues todos los videos que he cargado. Y aquí en subir es para subir los propios videos a ya sea Facebook, YouTube, Dropbox o cualquiera. Y en esta parte donde podemos ver tres iconos, el primer icono es para crear, es para crear una nueva carpeta si tú quieres organizar todos tus videos, ¿no? Etiquetarlas y ponerlas en carpeta para que no esté todo revuelto. En el segundo icono es para un nuevo proyecto. Aquí daremos clic para comenzar uno. Y este otro, el final, es para ordenarlos, ya sea como en esta ocasión está, el día que lo hice, quién lo creó y demás. Para comenzar a editar nuestro propio video, demos clic aquí en nuevo proyecto. Enseguida nos arrojará un cuadro en el cual debemos colocar el título de nuestro video, y en el cuadro de aquí abajo colocará la descripción del mismo. Le damos clic a crear y comenzaremos con nuestro video. Una vez escrito nuestro título y la descripción de este mismo, aparecerá en el lado izquierdo, justo debajo de donde dice mi proyecto. En esta ocasión le he puesto por nombre Tulum Paraíso Natural. Le damos clic y automáticamente me dice que no tengo ningún video creado. Por lo tanto, le damos clic a crear nuevo video, esperamos a que se cargue y justamente le volvemos a dar clic en el apartado donde dice contenido de proyecto. Y este será mi nuevo espacio de trabajo. Antes de comenzar a trabajar en nuestro video, vamos a reconocer cada icono que aquí se nos presenta. Lo primero, debemos de darle clic a esta parte, porque en esta parte nos dirá cómo queremos que se nos presente
la manera en que vamos a trabajar. Está Storyboard, Timeline, que es un simple, y el Timeline avanzado. Yo les aconsejaría que tomen esta opción de Timeline avanzado porque, como verán aquí, se les presenta de una manera muy sencilla. ¿Ven? Es decir, puedo reconocer cada movimiento que haga en mi video. Te puedo ver dónde pone, dónde quedó la música, cómo están yendo y demás. Muy bien. En este segundo renglón vemos este icono donde dice video, damos clic. Y aquí se nos presenta una serie de videos en las cuales podemos tomar como intro al video. Vamos a darle clic a uno de ellos para que vean. Ven, es algo sencillo. Y así podemos ir dándole clic a cada uno de estos para ver cuál es el que se nos parece, si no pega con el tema del video y demás. Como este, por ejemplo. En el siguiente icono, donde dice audio, vamos a darle clic y se nos presenta todas las alternativas de audio que podemos utilizar en nuestro video. En esta parte podemos ver las categorías de sonido. Vamos a elegir una jingle y aquí se nos presenta todas las que tienen en esta carpeta, ¿no? Esta categoría. Seleccionamos una. Oh, vamos a ver otra, no me gustó. Vamos a darle a Dance. Dance Loop. Y podemos escuchar el audio de esta opción, ¿no? Igual si gustamos, podemos ir cambiándola, uno clic a otro y demás. Bueno, siguiente icono es de transiciones. En este apartado podemos ver las transiciones que pueden ser utilizadas en nuestro video. Vamos a darle clic a uno de estos. Bien, voy a comenzar así entre partes. Bajamos un poco y vamos a darle clic a este. Ok. Y demás, estas fueron las transiciones. En el siguiente icono, donde dice gráficos, damos clic y es otra manera de presentar nuestro video. Vamos a darle clic a este para que vean. Se dan cuenta, es como si estuviese grabando una cámara, ¿no? Damos stop. Aquí, por ejemplo, de flores. Sale pausa y seguir con el otro. En el siguiente icono está el texto. Y aquí podemos escribir lo que queramos, ¿no? Y más aquí. Son subtítulos, títulos y el final. Ok. Ahora, en este icono que tiene una nubecita, le damos clic y es aquí donde cargaremos los videos, las imágenes, audios que queramos. Entonces ponemos en buscar y enseguida me direcciona a las carpetas, ¿no? Donde encuentro, donde están mis videos y demás.
Y mi siguiente icono, que son los temas. Son los temas que tendrá mi video. Vamos a darle clic a uno de estos. Por ejemplo. Damos play. Bueno, no se cargó. Vamos a ver otro que se cargue un poco más rápido. A ver. Un poco más rápido este. A ver. Bueno, ya no se cargó. Podemos seguir probando otros. Veamos. No de por acá. Ya no se ha cargado ninguno. Vamos a ver, este es un poco más sencillo. Listo. Ese sí se pudo. Bueno, como verán, aquí te presenta un intro para tu video, o sea, el inicio de tu video. Ya que se ha seleccionado. Una vez que ya escojas el estilo, ¿verdad?, de tu video. Le pones usar este tema y listo. Ok, subimos. Y aquí en este icono de publicar, una vez terminado nuestro video, le daremos clic para que este mismo se suba a la red. Muy bien. Un poco más a la derecha está este icono donde debemos poner, una vez finalizado nuestro video, el título del mismo. Esta nube nos quiere decir qué tan rápido se está cargando o cuánto falta que se cargue nuestro video una vez publicado. Muy bien, vamos a regresarnos al inicio y vamos a comenzar a subir nuestros videos y a crearlo. Vamos a comenzar a realizar nuestro video y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el video de inicio de este mismo video. Yo voy a seleccionar este que dice este de las nubes. Lo arrastro y lo voy a colocar aquí donde dice principal. Podemos dar clic para que vean cómo es. Y de la misma manera podemos acortarlo, pegarlo un poco más o alejarlo. Muy bien. Ahora vamos a ponerle música. Le damos clic a audio. Y yo voy a seleccionar esta. Y recuerda, puedes seleccionar la que tú quieras y la que esté de acuerdo al tema, ¿no? A ver. Vamos a seleccionar esta. Y la voy a poner en audio 1. Como verán, no puede ser tan largo como quiera, entonces tú mismo pues deberás acortarlo de acuerdo a qué tanto tiempo quieres que se presente. Muy bien. Podemos darle play para que veas cómo está quedando.
Si se dan cuenta en esta parte, yo he dejado mi video pues corto, ¿no? Y la música sigue, pero ya no continúa mi video. Así que lo puedo cortar, se lo ajusto a mi video. Doble clic. Muy bien. Y las transiciones, en esta ocasión no quiero usar las transiciones en mi video. Y nos pasamos a este es igual. O sea, no. Y voy a elegir el texto. Para que al inicio de mi video pueda presentarlo con un título o alguna frase. Entonces, lo seleccionamos y arrastramos a esta parte donde dice video 1. Muy bien. En la parte de abajo de esta de aquí damos clic a un lapicito que dice editar. Y aquí vamos a poner el título que queremos para su video, ¿no? En este caso voy a poner Tulum. Tulum, mundo mágico. Y aquí podemos ir cambiando el color que queremos de mis títulos. Como pueden ver, me da una gama de colores. Clic, me puedo dar igual aquí. ¿Vieron? Cambió. O simplemente vamos a dejar con Tulum. Vamos a poner. Ay, y aquí puedo poner negritas. O inclusiva. O aquí abajo podemos seleccionar qué tan grande queremos que se vea nuestro título. Vamos a poner Tulum. Tulum. Tulum maravilloso. Y lo ajustamos. Vemos si quiere que quede un poco más hacia el lado derecho, a la izquierda o en medio. Damos finalizar y damos play para ver cómo está quedando. Entonces tú ya vas ajustándolo de acuerdo a tu preferencia. Si quiero que se escuche un poquito más mi audio, lo puedo hacer un poco más grande. Y ok. Hemos utilizado todos estos. Los temas, si se dan cuenta, son parecidos a los que se presentan aquí en video. Ya sea que elijas uno de estos o te vayas directamente a temas. Muy bien. Vamos a elegir uno de estos como para darte una idea de cómo. Vamos, ok. Y debe aparecer aquí abajo. Play. Ok.
Como ya había elegido un tema, un video, no se aprecia del todo el tema que escogí. Si notan, solo se escucha apenas una diferencia en el sonido, porque ya había puesto el primer video, ¿no? Lo seleccioné de aquí precisamente. Bueno, vamos a seguir. Yo ya tenía preparado un video previo, ¿no? Entonces nos vamos aquí a cargar contenido y le doy en buscar. Si el video o la presentación o lo que fuere se encuentra en uno de estos, Facebook, Dropbox, SkyDrive o Drive, Instagram, precisamente seleccionaremos donde se encuentra ese video y ahí mismo lo descargaremos. Pero en esta ocasión, mi video se encuentra dentro de mis carpetas en el ordenador. Entonces podemos buscar y se nos abre una página. Vamos bien, la ventana donde se encuentra nuestro video. Y le doy seleccionar y abrir. Esto va a tardar un poco porque se tiene que cargar el video y en esta página, ¿no? Entonces esperemos a que se cargue, pero podemos ir cargando si tenemos más videos que cargar y que nos pueden servir en la edición de nuestro video, podemos ir cargándolos para que mediante uno que se cargue, luego se carga el otro y no nos atrasemos con el video. Vamos a esperar a que se cargue y poder continuar con la edición de nuestro video. Y ahora se nos presenta este apartado donde ya vamos a publicar nuestro video. Entonces ponemos aquí el título, le damos guardar y ponemos OK. Y aquí nos menciona dónde queremos que se cargue nuestro video, ¿no? Ya sea en YouTube, en Dropbox, en Drive o aquí mismo, ¿no? En este caso vamos a dejarlo aquí. Y lo siguiente es la calidad que queremos para nuestro video. Nos dan tres opciones. La primera es gratis, pero con una poca calidad, pero siempre es buena. Y las otras dos tienen una mejor calidad, pero tiene un costo. Y en esta parte, en el lado derecho, podemos ver nuestro video ya realizado y con una serie de puntos donde menciona la descripción, la resolución y demás sobre mi video. Y le damos clic a publicar video. Y bueno, le damos 4 estrellas. Le ponemos bien. Y le damos enviar. Esto es parte para continuar, ¿no? Y aquí nos dice sobre los pasos que nos faltan, ¿no? Se envió un video para la publicación. Y recibirás un correo con las instrucciones para visualizarlo cuando tu video esté completo. Le damos OK. Y esto va a tardar un poco porque tiene que cargar todo nuestro video. Y hay que esperar un poco. Bueno, pues se ha cargado nuestro video, pero en mi caso ha tardado un poco. Así que el mismo WeVideo te da la opción de cerrar la página de WeVideo y ellos te avisan una vez cargado la página, o sea, tu video, ¿no? Entonces te mandan este correo y le damos clic la dirección de tu video y
Te muestra ya el video cargado, editado y subido. Bueno, tenemos tres botones de descarga, hacer video privado y borrar. Y un poco más abajo está el título de mi video, los comentarios y demás. Bueno, de acuerdo a la cuenta que hemos seleccionado, recuerden que seleccionamos la cuenta gratis y por lo tanto no nos permite descargar el video. En otras cuentas, como hemos visto en negocios, educación y demás, sí nos da la opción de descargarlo porque tenemos, o sea, tiene un costo. Pero no te preocupes, recuerden que esto se queda en la nube y puedes abrirlo cuantas veces quieras. Por ello te mandan este link y este mismo nada más dale el clic y puedes ver tu video. Bueno, acepto todo en la edición y cómo hacer un video en WeVideo. Espero que les haya gustado y les haya servido. Gracias. Bueno, pues se ha cargado nuestro video, pero en mi caso ha tardado un poco. Así que el mismo WeVideo te da la opción de cerrar la página de WeVideo y ellos te avisan una vez cargado la página, o sea, tu video, ¿no? Entonces te mandan este correo y le damos clic la dirección de tu video y te muestra ya el video cargado, editado y subido. Bueno, tenemos tres botones de descarga, hacer video privado y borrar. Y un poco más abajo está el título de mi video, los comentarios y demás. Bueno, de acuerdo a la cuenta que hemos seleccionado, recuerden que seleccionamos la cuenta gratis y por lo tanto no nos permite descargar el video. En otras cuentas, como hemos visto en negocios, educación y demás, sí nos da la opción de descargarlo porque tenemos, o sea, tiene un costo. Pero no te preocupes, recuerden que esto se queda en la nube y puedes abrirlo cuantas veces quieras. Por ello te mandan este link y este mismo nada más dale el clic y puedes ver tu video. Bueno, acepto todo en la edición y cómo hacer un video en WeVideo. Espero que les haya gustado y les haya servido. Gracias.